Bienvenidos a un nuevo video, una nueva reacción. Estamos aquí para ver esta otra semifinal. Clan Wolf. Ojo con esta, buenos nombres. Vamos a ver qué tal está. Arranca Wolf. Esto es 60 segundos. Ida con temáticas. Todo tuyo, Sonelón. Mano al aire, ¿cómo? Y se lo damos en 3, 2, 1, díselo. Ok, entra el Dami en reprimenda con el micro en mano porque esta es su herramienta. Demostrarle cómo es el mutante con técnicas genéticas como el green y brillante mundialista en la casa. Los vengo a saludar. El invierno es el infierno que te voy a hacer pasar. Para que entiendas que vas a salir dentro de este evento con la cara rota ni tu cara en tu documento. Va a representarte, va a decir quién sos. Solamente va a decir que el que lo hizo fue el Wolf. Y la herramienta que utilizó es el recurso del freestyle que a vos jamás se te vio, porque soy brillante por la luz que emano, también por poder compartirlo con mis hermanos. Brillo con luz propia, también con la del cielo, y a veces piso el suelo, otra vez ando y vuelo, no lo sé. Invierno lo siento, pero no es mío. Gracias a esta no sé qué ser, un pecho frío, así que sí. Yo no tengo documento, porque soy de donde me lleve el viento. Última. Bien argentino diría otro, pero tranquilo, esa cosa entre nosotros. La herramienta que usé es muy brillante. El invierno se te vino, el Dami vuelve a la final. ¡Tiempo! De antes. ¡Aplauso, gente! Arranca, Clan. Oh, shit. Mano, oh, al aire. Mano al aire. ¿Cómo? ¿Cómo? Y se lo damos, oh, en 3, 2, 1. ¡Díselo! Soy un puto animal. Algunos me dicen Lucas, otros me dicen Clan. Dicen que estoy en peligro de extinción, pero acá todavía me pueden mirar. Y estoy acá, todavía no me instingo. Tengo infinito freestyle, infinito free, bro. No entienden que este no es un pecho frío. Si fueras un peche caliente, me río. Porque eso jamás pasa, estoy en llama. Ey, créeme, guacho, que hoy a mí me llaman. ¿Sabes por qué hoy es mía y se aprovecha? Porque 8 años siembran lo que cosechan. No levanta ni sospechas. Tengo infinito con una flecha en mi corazón. Porque infinito es el nombre de mi disco. Te pasó finito y con razón. La cámara, porque sos un cabezón. Y yo lo hago, perro, de corazón. Ja, 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 ja. Y no es por decoración, es por la ventaja que le llevo a este boludón. Y es que es demasiado. A veces los frutos que cosechamos son muy malos, pero ya no estoy envenenado. Y ahora tengo el fruto de la felicidad que yo me he ganado. ¡Tiempo! Yeah. ¡Aplauso, gente! Vamos con el 4x4 libre. Arranca, Clan. Contesta, Wolf. Largame ese beat, Sone. 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 ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo? 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 Sone. Sed de esperanza. Tres. De confianza. Dos. Uno. Díselo. Sed de esperanza. Llenando mi panza, llenando mi alcanza. Tanto amor que ahora rebalsa, matando la farsa. El lobo se abalanza, el lobo se abalanza. Lo mata al espartano esperando con lanza. Ok, muy buena rima que acaba de tirar. Espartano peleando con un lobo, muy mala ubicación de lugar. Sí. Porque no son de la misma época ni de la misma ciudad. Por lo visto su circunstancia primaria es que no conoce un circunstancial. No, hablaba de la película 300. Solo necesitas un 3%. Todos la vimos, ¿o no? Que eso es cierto. Pero otra vez Wolf está en el punto muerto, donde te confunde la batalla para cambiar de argumento. Sí, ay, sí. Se cree todo lo que pasa en la película. Que lo rajen. Ya lo veo el 24 de diciembre abajo de la chimenea, esperando que Papá Noel baje. Mamá, mamá, papá, no seas malo. ¿Me estás diciendo en serio que no es un gordo vestido de rojo quien me trajo el regalo? Escúchame, hermano, eso te sale muy caro, hijo de mi puta. Créeme que yo te tiro el disparo. Te sale complicado. Ey, créeme que ahora vos te vas delimado. ¿Sí? Sí, ¿saben por qué fui un malcriado? ¿Por qué? Papá no baja porque sigue drogado. Por eso mamá te cuidaba. Ese
es el problema de lo que con papá no pasaba. ¿Qué pasa? ¿Te molesta tener que afrontar la realidad? Espero que vos sí seas el padre que baje de verdad. ¡Lo soy! ¿Y sabes qué? Era un 50%. ¿Y sabes qué? Ese 50 todavía lo lamento. ¿Sí? Y vos sabés que el otro 50 lo peleo todo el tiempo. Porque buen padre no se nace, Gil, se hace con el tiempo. Ah, ok, decir que su padre era borracho para gritar en el freestyle. Ahora, si yo cuestiono lo que él hace como padre, no me grita ni está mal. O sea, hay distintas historias que se pueden contar. ¿Sabes la lección que a tu padre le daría a mi mamá? Mi padre, tu mamá, porque eso no es muy drama, porque yo también tengo mamá. Y esa a mí también me ama, y esa a mí casi nunca me llama. Tu madre podría enseñarle a mi padre que te enseñen a vos, puto, que tenés una discusión lamentable. ¿Que tengo una qué? ¿Una qué? Decirle a tu padre que te enseñe a hablar, porque por lo visto tienes el síndrome del Nachito y no sabes modular. No. O sea, cuando yo hablo de mi mamá, ¿no me quieren gritar? ¿Soy el único de los 16 que no puede utilizar la carta familiar? No me hables del Nacho, porque si te gacho, yo vengo de abajo, ahora te despacho. Ey, créeme que este hijo puta lo siento el regazo. Nacho no modula, y eso no lo lamento. Lo que nos falta es gesticulación, no sobra de talento. ¡Última! Ya está, estoy en la final, porque creo que le acabo de cortar su mandarina en gajos. Soy la demostración real del esfuerzo, del sacrificio y del trabajo. ¿Sí? Por eso, el año pasado te maté y este año te mando al carajo. Hijo, soy tu padre, te prometo que la próxima vez sí bajo. ¡Tiempo! ¡Aplauso, gente! Me encanta que viniste y te posicionaste bien de una. Genial. Bueno. No sé quién está gritando, pero bueno. El jurado tiene una decisión. ¿Sí? ¿Vamos a ok? La cuenta es 3, 2, 1. ¡Pasa, Clan! ¡Clan! Clan. ¡Ojo! Okay. Pensé que iba a hacer réplica esa, Yo también. Clan está en la final. Sí, pensé que les iban a dar réplica. Sí, pero es que me gusta porque Wolf contesta, o sea, te contesta como... O sea, te contesta lo que le responde ahí, ¡pumba! Te tira esa y nada, pensé que iba a hacer réplica, la verdad, pero... Clan. A Clan lo siento medio tranqui, a comparación de los que se aventaban en la God Level. Así, o sea, es que allá todo el tiempo era como... Y aquí lo siento como más tranca. Pero la final sí, viene. Se está guardando, ¿verdad? Exacto. Y pues nada, Half contra Clan en la final. De seguro ustedes ya la vieron aquí la reacción también, porque salió primero que esto, pero pues sí, ya saben. Y nada, ¿algo más que decir? Es todo. Pues eso es todo por el video. No se les olvide dejar su like, suscribirse al canal, dejar sus comentarios, síganos en nuestras redes sociales y esperen más videos. Nos vemos. Dale.